Bien, estamos en Playa Paranaguá, una de las playas o la playa tradicional de Ituzaingó, y hoy con una nueva estructura, con una nueva concesión también. Estamos con Diego Romero, que nos va a comentar que de alguna manera ofrece Playa Paranaguá a los visitantes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por haber venido. Y bueno, Diego Romero, soy chef profesional, barman profesional también y gestor gastronómico. Así que estamos acá intentando darle el mejor servicio a la gente, que es lo que se merecen los turistas acá, ¿no? Una playa completa, con servicio de guardavidas. Vamos a empezar con un evento deportivo también esta semana, campeonato de vóley, campeonato de fútbol. Y bueno, por parte del parador nosotros ofrecemos todo lo que son bebidas frías, y en una semana o menos ya seguramente vamos a estar aplicando todo lo que son comidas. Una novedad y realmente una buena opción para los visitantes y para la gente de Ituzaingó. Sí, se hizo toda una remodelación entera del parador de lo que era. Estaba casi en ruinas, se hizo toda una escalera nueva. Se hizo el parador nuevo, que es un parador ecológico, ramo en realidad. Esto se desarma en mayo y se lo vuelve a armar en verano. Cosa que no se lo destruya, no se lo pinte, nada. Por cuidarlo, porque es algo público también a la vez. Desde acá, la gente puede venir, ¿a qué hora? ¿Desde qué horas? Nosotros estamos de las 11 de la mañana más o menos hasta las 12 de la noche. O sea que también se puede venir a tomar algo acá a la noche con la vista del río, tanto ahí abajo como acá en esta parte, ¿no? Claro que sí. Es más, nosotros a partir ahora del sábado vamos a tener un evento grande, que va a venir la comparsa Ituporá, y van a venir chicas a hacer un desfile de modas con bikini open, con muchos sponsors que vamos a estar comentando más adelante. Bueno, sos chef profesional y también barman. ¿Qué cosas ofreces, por ejemplo? Intentamos imponer los tragos tradicionales, los tragos bolicheros y de playa, como los daiquiri y tragos frutales. Y vamos a empezar a incorporar tragos también de autor que contengan sustancias acá, digamos, que yo, por ejemplo, lemongrass, un poco de limón de acá de la zona, trabajar con gin de yerba mate. Cosa que aporte. Dándole ese aporte, digamos, regional, ¿no? Claro, que llame la atención. ¿Y eso para cuándo, más o menos? ¿Ya lo estás haciendo? Nosotros ya para el sábado arrancamos con todo lo que son los tragos de autor. Cosa de hacer tipo una habilitación del parador realmente con toda la fiesta. Qué bueno. Así que este sábado. Este sábado. ¿Desde qué hora? A partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche va a ser todo el evento grande. Y si Dios quiere, también el mes que viene vamos a hacer una feria gastronómica con los chefs de locales acá de Ituzaingó, y vamos a traer al representante local del litoral, que es Claudio Solitario, que está en Buenos Aires. Buenísimo, así que novedades para lo que resta del verano. Para que puedan disfrutar como se merece realmente, con algo de la categoría de lo que es Ituzaingó. Que hasta mayo hay previsto actividades. Hasta mayo tenemos previstas actividades, como te dije, y también actividades deportivas. O sea que la gente de acá, no se te debe quedar la plaza, pueda venir y disfrutar de la playa, siendo que hace calor todavía hasta esa fecha. Tenés iluminación también acá abajo, ¿no? También tenemos iluminación toda la noche, así que tranquilamente la gente viene a tarde, toma mates, baja con su conservadora, pueden disfrutar. Lo único que siempre le pedimos a la gente, que como hacemos nosotros, cuidemos la playa, que no bajemos con envase de vidrio. Si por ahí bajan con algún perro, que bajen con alguna bolsa para los desechos, y que cuidemos la fauna que tenemos, que es lo más importante también. Nosotros arrancamos hace una semana y media más o menos, fue cuando se terminó el parador. Pero agarramos justamente el último fin de semana largo.
y la verdad se trabajó muy bien ese fin de semana. Pero bueno, ahora estamos intentando prepararnos realmente para el verano que viene, con más sillas, con alquilar sombrillas, cosas que le puedan aportar a la gente más servicios también. El servicio de gastronomía va a abarcar desde platos fríos hasta platos calientes, todo lo que es sanguchería artesanal, desde el pan hasta una hamburguesa, y también platos típicos de acá, como pescado, mandioca, platos elaborados y nuevos, que se puedan probar comida de verdad, digamos. Tanto al mediodía como a la noche. Nosotros, como estamos de las 11 hasta las 12 de la noche, pueden venir a disfrutar a cualquier hora. En el momento estamos trabajando entre la familia. La idea es ir incorporando gente, pero bueno, se está terminando la temporada. Creo que vamos a terminar en familia esta temporada y la temporada que viene, sí. Muchas gracias nuevamente. Y como le digo, lo esperamos a todos y tu sango acá, que venga y que me disfruten.